Mis queridos hermanos, bienvenidos desde México. Les mando un fuerte abrazo. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Bienvenidos a este canal. El último trago se llama esta canción. Vamos a reaccionar a Viento en Contra, una agrupación que se dice que es exponente de la música rock allá en Guatemala. Estoy muy ansioso. Si soy muy honesto, las expectativas son altas. Gaby Moreno, Ricardo Arjona, buenos músicos, compositores. Me encanta. Entonces espero algo de calidad. Mis hermanos, vamos a escuchar una versión completamente en vivo. Yo persigo estas versiones porque escuchas al músico con la emoción de interpretar frente al público. Y yo creo que eso le da mucho valor. También, pues, cualquiera puede ser un buen músico en estudio, pero no en vivo. Entonces, por eso, no sé, me gusta mucho escuchar cómo interpretan ya con la gente, con la presión, con los nervios. Y sobre todo, cómo se desplayan tocando en vivo. No sé, es otra emoción. Tú como músico, pues lo sientes, lo sabes. El estudio es muy cuadrado, es frío, ¿no? Entonces, no sé. Así que estoy completamente listo para reaccionar a la versión en vivo del último trago de Viento en Contra. Vamos a ver qué tal esta agrupación de rock chapín. Yo estoy listo, ¿tú estás listo? Vamos a comenzar. Venga. Este video se subió en el 2018, grabado durante el concierto de celebración de 20 años. Okay. No sé ni dónde esconderme, mejor me despido. Okay. Mejor me voy. Oh, sería muy especial saber. Ok, perdón que interrumpa en esta parte. No hallaba dónde entrar. Ok, es interesante. Empieza muy balada, ¿no? Una canción muy popera. Con un juego de armonía muy interesante. No tan predecible. Simplemente interesante y un tanto común. Pero muy agradable. Y sobre todo un feeling de toda la banda muy fuerte. Es como tal vez la parte más íntima del concierto, del show, no sé, pero me gusta lo que estoy escuchando. A ver, sin afán de comparación, hay una agrupación que se llaman Los Claxons de acá de México, que suena, es de mis bandas favoritas, suenan muy claxon, obviamente sin afán de comparar ni mucho menos, no es mi intención, simplemente se me afigura así en este momento. Se los recomiendo a quienes no hayan escuchado a Los Claxons. Me gusta ver, no sé cómo va a romper ahorita, yo creo que así va a ser toda la canción. Es un corte, te digo, muy baladístico y muy, va. Y de cómo te pude besar, y de cómo pude abrazarte, de qué me sirve extrañar, si me embriago te pienso más, toda mi vida pasa enfrente, y si el último me okay. Qué rico, cabrón. Bien, ahí aumentaron
las distorsiones en la guitarra, un poquito más rock se escuchó por allá. Qué lindo. No sé qué más decirles. Y luego el estilo del cantante también es único. Esto de... no sé cómo se llama esta técnica. Yo en cuestión vocal sí desconozco esta técnica, pero esta, este groovy que le mete... no sé, me gusta y güey, se oye bien. En cuestión de instrumentos, una base muy completa. No sé, se me afiguró también escuchar un poquito ahí de violincitos, ¿no? Con el teclado, pero bueno, muy, muy bonito, güey. Me está gustando muchísimo, honestamente. Sí, sí, sí. A todo lo he dicho. Oh, oh. El último será mi cuenta. Disculpen la ausencia. Oye, el detalle de la bandera de Guatemala en las pantallas es magnífico. Qué bonita esta parte de la canción, me gusta mucho. El último. Venga. La gente súper entregada a la agrupación, increíble, chingón. Cabrón. Y solo voy a tomar. ¡Es suya! Eso me encanta, güey. Ya entramos en la etapa final de la rola, me imagino yo. No sé si vaya a cerrar fuerte con este, con esta energía, o vaya a caer otra vez en lo muy balada, ¿no? Ok. Bien, 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 güey. Sí me gusta, lo disfruté bastante. Honestamente, sí iría a verlos. O sea, no sé, en algún festival de estos de música, ya saben, de la cerveza Corona Fest, yo qué sé, ¿no? Sí los vería sin ningún problema. Qué interesante agrupación. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Siento yo, tal vez es porque vi la bandera, pero hago relación con las imágenes que vi, como que sí es una agrupación de las favoritas de ustedes. De allá de Guatemala, creo no equivocarme. Se ve un fandom muy entregado. Cómo cantaban las rolas muy, muy, muy
a flor de piel, y es lo que yo quiero rescatar, por eso siempre persigo las versiones en vivo. Muchas veces cuestión audio, video no son la mejor calidad, en esta ocasión lo es, muy buena producción y buena rola. Sí me quedo con ganas de más de esta agrupación Viento en Contra Rock, 100% Chapín, excelente, ¿eh? Buen exponente nos tocó ahora. La verdad es que es raro cuando nos toca una agrupación que no está tan chida o un solista que no está tan chido, pero en esta ocasión me agrada bastante. El último trago, buena rola también. La verdad, en cuestión de la letra sí la escuché, pero no me enfoqué tanto, me enfoqué mucho más en armonía, melodía, en la energía de la canción y todo, y me encanta definitivamente, sí. Si son una gran agrupación. Compartan con sus amigos a través de sus redes sociales. Suscríbanse aquí abajito, es completamente gratis. Y de una vez, pues, activa la campanita de las notificaciones. Yo soy César Pura Vida, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.